If you don't have any art, you're pretty much lost.
Bienvenidos. Os voy a contar un poquito la historia, ya sabéis que soy muy rollera. Os voy a contar un poquito la historia porque Verónica no quiere y yo veo hoy muy bien. Os voy a contar la historia de la exposición, ¿vale? Hace más de 2000 años, un gran político romano, Augusto, tuvo un sueño. Fundar una ciudad donde sus eméritos pudieran vivir y disfrutar de la vida después de años de duro combate. Ese sueño se hizo realidad y se llamó Augusta Emerita. La humanidad entera es heredera de este patrimonio que Augusto nos dejó. Pero quizás somos nosotros los emeritenses los que a diario disfrutamos de este legado. ¿Quién no sintió un guiño cuando pasaba cerca de los milagros? ¿O quién no creyó estar escuchando a las hordas árabes gritar intentando entrar en la ciudad mientras atravesaba el puente romano? ¿O quién no sintió música celestial en su cabeza observando la grandeza del templo de Diana? ¿O quién no tuvo que levantar la vista y sentirse pequeño cruzando una de las entradas de la ciudad, el Arco de Trajano? Muchas son las preguntas, como muchos son los monumentos romanos o en ocasiones solo ruinas, con los que aún podemos disfrutar los emeritenses. Pero quizás el más peculiar es el teatro romano, quizás porque aún se sigue utilizando para el mismo fin para el que fue creado, representar obras de teatro. Pero Mérida no siempre fue romana, también fue visigoda, y la ermita de la Antigua es el mejor exponente que nos queda. No solo existe la Mérida romana o visigoda, también existe la Mérida de nuestra niñez o adolescencia, y que Verónica por su juventud no ha conocido, pero sí ha oído mucho hablar de ella. La calle John Lennon, la Alcazaba, el casino, las tardes de corrida en la Plaza de Toros o el cine María Luisa. Y cómo no, no podía dejar de inmortalizar el corazón de la ciudad, el ayuntamiento. Le tenía que poner su chispa de modernidad a la exposición y eligió el puente Lusitania. Y por supuesto no quería cerrar su obra sin inmortalizar el monumento de la Loba, que nos hace acreedores del rango de hermana pequeña de la ciudad eterna, Roma. No podía ser de otro modo. Ya en la Mérida romana había tabernas, y nosotros heredamos no solo el patrimonio, sino también las costumbres de aquella gente. Y es por ello que Verónica ha querido pintar la fachada de una de esas tabernas actuales, y lo ha hecho por dos razones. Primero, porque un enorme cuadro con los auténticos propietarios de la ciudad preside su interior, los eméritos. Y segundo, porque nuestra hija ha querido agradecer de este modo a Paco y a Nacha que por segunda vez hayan confiado en una persona tan joven y tan desconocida, dándole la oportunidad de exponer sus sueños. Verónica, como emeritense que es, se siente orgullosa de serlo y ha querido dejar constancia de ello con esta exposición, ensalzando la ciudad que la vio nacer y crecer. Gracias a todos por acompañarla y disfrutar de esta emérita pigmentada. Thank you.
you don't have any art, you're pretty much lost.